Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Hi-Fi Rush para Xbox Series X. Hoy no estoy en directo, hoy lo voy a grabar así. Es más, seguramente el juego lo juegue mezclado, directo así, tal, pim, pam. Hoy estará el vídeo a 4K. Juegazo, juegazo. Y vamos a hacer lo que llevo haciendo desde que empecé el juego, que es jugar una horita, o sea, la misión, o sea, lo que es cada capítulo lo voy a jugar en un vídeo que dura normalmente una hora. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos un montón de cosas que no me importan un huevo. Por aquí hay algo, por aquí no hay nada. Aquí está la señora, y aquí. Ah, los grafitis que salen ahí. Epa, aquí, vale, eso ya sé lo que es. Vale, vamos a hablar con nuestra compañera. Puedo modificar tu fuente de energía para manipular tus habilidades. No necesito ayuda. Sé que tienes alma de protagonista, pero somos un equipo. Vale, vale. Esto es lo que estaba haciendo. Ah. Son chips personalizados para potenciar habilidades. Suena guay. Con unas piezas Armstrong rotas puedo crear habilidades pasivas. Te he hecho una, invita a la casa. Ahora tardarás menos tiempo en llamarme durante los combates. Qué mal. Siempre tan humilde, ¿eh? Ah, en fin, recuerda que tienes que equipar esto para que funcione. Vale, aquí necesito dos chips que no tengo. Ah, vale. Tengo aquí. Ahora mismo tienes pocas ranuras, pero con unas cuantas mejoras podrás combinar habilidades. ¡Qué guapo, tío! Tráeme todas las piezas Armstrong que encuentres, ¿vale? Lo intentaré. O sea, no parece... Vale, no tengo para hacer nada, pero... No parece... 13.000. Bueno, hay una cosa... Sí, sí. Hay una cosa... compatible con piezas Armstrong. Aumenta la salud máxima, ¿no? Da buenas vibras y sobre todo una sección de indicador de reverb. El indicador, tanque, ranura. Esta es la ranura de chip, pero esto sí que me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa esto? Pues... para poder utilizar los ataques especiales. Que me da me doy... ¡Ah, amigo! No puedo utilizarlo porque necesito 4. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Necesito 4 y tengo solo 2. Efectivamente. Pues nada. Pues vámonos a la misión, ¿no? Pensamiento de Chai. A ver. Seguro que Peppermint es amable conmigo a la cara, pero me insulta para sus adentros. Si pudieras hablar, seguro que me dirías que lo estoy haciendo genial. Bueno, pues siguiente escenario. Alío. Vale, acabemos con esto de una vez. Informe de misión. Según los archivos que he robado, Spectra es un algoritmo cognitivo de inteligencia artificial. Entiendo. Quizá sea mejor dejarse de tecnicismos. En fin, Spectra es una IA. Y las IA se desarrollan en el departamento de I+D. I+D está en las profundidades de la isla. Usan el magma como fuente de energía para sus experimentos. Eso no mola. En realidad, sí. A esas profundidades dudo mucho que haya seguridad. Y la lava es una fuente de energía natural y ecosostenible. Ya, bueno, ¿y quién es este tío? Sanso, el jefe de I+D. Controla el departamento desde los laboratorios de IA. Entonces fijo que me lo encuentro. Vaya pintas, ¿no? No es el favorito de los empleados, es muy perfeccionista. Hacer y deshacer hasta que esté perfecto. Tú haces, él deshace. Se cree superior. Y ese pelo... Interfaz neuronal. Se ha modificado a sí mismo para implementar sus ideas directamente en la cadena de trabajo. En fin, nos colamos, pirateamos el ordenador, descargamos y destruimos Spectra y adiós. Muy bien, vamos a ver cómo empieza.
Chai, ¿ya has llegado? No, creo que lo he encontrado. A ver, musicote. Oye, una cosa, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa porque este juego es para jugarlo con cascos. ¿Vale? Y en el directo no suelo jugarlo con cascos. Pues porque no lo suelo jugar con cascos. Pero ahora que puedo, jugarlo con cascos, pues lo jugamos con casquitos, ¿no? Creo que es una buena forma para seguir el ritmo del juego. Así que guay. A ver. Buah, ahora sí que sí. Ahora sí que puedo seguir el ritmo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Vale. Vale. No debería tener que decirte esto, pero no pises la lava. La lava mata. Tiene un poco más de fe, ¿no? Bueno, yo aviso por si acaso. Pa, pa, pa. Vale. Vamos allá. Estamos buscando sospechosos. Son humanos y van despeinados. Que no cunda el pánico. Son humanos y van despeinados. En esa zona están haciendo una ampliación de I+D. Deberías poder entrar por ahí. Sí, no me derrito antes, claro. Buah, tío, qué pasada. ¡Oye, tú! Cuidado. ¡Tú no estás en mi equipo! Buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo este juego. Es muy bueno. Explosivos para echar abajo las formaciones rocosas. ¡Al diablo con ellas! Pa, 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 pa. Espera. Voy a hacer una cosa, he visto una cosa aquí abajo que me mola. Hostia. Me quemo un poco. A ver, estoy leyendo a mucha gente
Pero es que este juego es que soy arrítmico. Tío, no, no sé, no. Yo creo que no. O sea, el juego no te obliga a hacerlo siempre bien. Lo único que si lo haces bien, pues quitas más vida y tal, que será más sencillo. No puedo. No estamos hechos para las altas temperaturas. Arregla el generador. Pero estoy cansado. ¿Por qué me asignan siempre contigo? Nunca terminamos nada. Pobrecito. Espera. Pa 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 pa. ¡Ole! Ah, vale, si le doy hacia abajo me dan dos indicadores de pesos. Pero bueno, de momento no mal. Aunque aquí solo haya piedras, uno necesita relajar un poco la tensión. Pa, pa, para, pa, pa. Hostia, chaval, qué guapo. Prefiero mi aire acondicionado, pero gracias. Sí, yo también. Uy, ya tengo dos. Buena. Joder. Joder. Cabrón. Muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Está sido muy mal. Está ido muy mal. Sí, sí. Para pa. Está vibrando. Bueno, seguro que está. Coño, que se va toda la puta. No dijiste nada de volcanes, Peppermint. Habiendo magma de por medio, pensaba que era obvio. La comunicación es clave en el entorno laboral. Bueno, la próxima vez comunícate mejor cuando vayas a cargarte mis planes. Pa, pa, pa. Ay, qué bien. Pobrecito, el robot este con el letrero. La seguridad laboral es prioritaria. El equipo de I+D garantiza que este volcán es completamente seguro e inofensivo. Sí, 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 sí. Hostia. Hostia, voy por el otro lado. Y
¡Coño! Un robot motorista. Pues le voy a reventar. Joder, esquivado. Hostia. Ha ido bien, ¿eh? A ver cómo es este personaje. Hey. ¿Pero no hay ya suficientes señales? ¡Claro que no! Si me pierdo, ¿qué? Hay flechas por todas partes. ¿Por qué no marcamos una ruta fácil de leer? Los programadores tenéis que cuestionarlo todo. Normal que os trasladen. ¡Qué cabrón! Esto se rompió con algo. Vale. Vale. Nada. Por aquí. Thank you.
¡Muy bien! ¡Coño! ¿Tiempo utilizado o...? Siempre me ponen bien. Por ahí hay que ir a algún lado. No. ¡Ole! ¡Vámonos! Bien, bien, bien. Más de... ¡Ya llegué! ¡Qué horror, Chai! ¡Vamos, entra ya! Como sigues ignorando mis correos, lo diré en público. Roquefort. Se nada llama. De nuevos presupuestos hasta que se resuelva el asunto de la anomalía. ¡Y punto! ¿Osas interrumpir mi proceso creativo, Roquefort? Ahora mismo, mi cabeza es todo ideas y pasión. Da igual la pasión, yo quiero beneficios. ¡Ah! Típico de un adicto al dinero. Basta, ve y ayuda a seguridad con sus tareas. Hay discrepancias en la junta directiva. Como en todas partes. Vamos, céntrate. Estoy viendo una cosa que mola. Voy a subirme aquí y me voy a matar. Uy. Pa 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 pa. Mira, por allí hay un sitio al que ir. Vamos a hacer el combo este para entrenar también las... Uy, mira, hablando de cosas que golpear. Le cambia la cara, me hace mucha gracia porque le cambia la cara, vamos a ver. Vamos.
Mira, otro dibujito de estos. Más de los que pensaba. A ver si puedo encontrarlos todos. Va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que no. Haz las pruebas de seguridad. ¡Corre! Poder de magma, laboratorio 44. Laboratorios de IA restringidos hasta el fin de las pruebas. Yo tengo que ir a los laboratorios de IA. Repito, acceso restringido hasta el fin de las pruebas. ¿Y cuándo acaban esas pruebas? No sé, ni que trabajar aquí o algo. Ah, no, vaya. Mira, yo no hago las pruebas. Ve al laboratorio 44 y quéjate allí. Pues nos quejaremos. No me... A ver. Tienes la entrada de los laboratorios de IA ahí detrás. ¿Me puedes... colar? A ver, ¿qué gano yo? La enorme satisfacción de ayudarme. Eso no es cuantificable, así que... no. Chai, esos modelos son muy cabezotas. No creo que vaya a ceder. Gracias por no ayudar. De nada. Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en preguntar. ¿Te pasas el día sentada aquí? ¿Con qué fin? Doy la bienvenida. Soy maja. Habría que verlo. Pues... doy la bienvenida, soy maja. Pues a mí no me has dado la bienvenida. He reconocido tu existencia. Tal y como está el mundo, no se puede pedir más. ¡Qué bueno! Tienes el antiguo logotipo de Vandelei. Llevarás aquí mucho tiempo. Sí, soy acá. ¿Y eso qué significa? Antes de Kale. Antes de que todo cambiara. Cuando éramos una empresa responsable. ¿Cómo? Trato de mostrar mi desencanto con la gestión actual, pero no lo pillas ni a tiros. Bueno, qué bueno, tío. Pero podrías fingir alegría. Sería admitir la derrota. Prefiero odiar mi trabajo por ahora. Hostia, está muy bien, tío. Las conversaciones con algunos. El doblaje está genial. Bueno, pues venga, vamos a quejarnos. ¡Qué antipática! ¡No me he reconocido! ¿Te molesta? Se supone que vamos de incógnito. Pues yo creía que era... bueno, famoso. ¡Anda! Oye, creo que el laboratorio 44 está lleno de fans tuyos. ¡Corre! Pues venga, vamos. ¡Ah, mira! Aquí puedo mejorar cositis. A ver, los chipis estos... solo tengo para uno. Aumenta la cantidad de vida que se recupera con objetos de salud. Aumenta la recuperación indicadora de pe. Mejora ligeramente el aumento indicador ritmo en combate. Aumenta el tiempo que enemigos permanecen aturdidos. Hace que el efecto de ataque aturdido del compañero permite rebote hasta los enemigos cercanos. Me he gastado un bastón, pero bueno. Luego ves, si el problema es que voy a utilizar los mismos putos combos. Ese es el problema, que voy a utilizar los mismos combos todo el rato. Pim. Diseño y prototipo creados según especificaciones. Vaya rollo. Ha entrado un voluntario en el laboratorio. Ya era hora. Voluntarios, por favor, entrad en la cámara. ¡Enseguida! ¡Sí!
Sanson no me deja irme hasta que resuelva el error que sobrecarga las barreras. Pero no me voy a quejar. Al menos no me obliga a probar los resultados. ¡Prueba esto! Ah, no puedo hacer nada. ¿Por qué me ponen tareas imposibles? ¿Reforzar unidades SBR? Como si se pudiera. Al menos disfruto viéndolas caer. Pues nada, vámonos para arriba, ¿no? Joder, anda que también. Por aquí atrás. ¡Hombre! Mira lo que hay por aquí atrás. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bueno, pues vamos a hablar con esta señora. Debes de ser el sujeto de pruebas que comentó Sancho. Adelante. Tranquilo. Gestionaremos el papeleo del seguro después de las pruebas. Vale. Sujeto no identificado. Vaya, la imagen está encriptada. Algo está poniendo nuestras cámaras a 480 píxeles. No se ve nada. ¡Ah! ¡Acabemos con esto! 480p. ¡Láseres de seguridad! ¡Hostias! Oh, ¡genial! Llámame, que te ayudo con... ¡Hey! ¡Espera! Tengo una idea. Bueno, ha pasado un buen rato, pero ¿cómo? Chai tiene algo nuevo. El bloqueo. ¡Exacto! Si bloquea el ataque de un enemigo en el momento preciso, puede devolvérselo. Mantén el ritmo y no tendré que correr. Así es. ¿Qué tal si lo intentamos? ¿Y cuál era? No se preocupe por este pequeñín. Le dirá el número de veces que le va a atacar. Primero hay que oír el ritmo. Y después le tocará bloquearlo. La cosa es más o menos así. Ahora pruebe. Dale caña. Bloquee durante la fase de ataque, justo después de que aparezca el círculo. No está mal, pero va a tener que hacerlo perfecto. Muy bien, toca seguir con lo nuestro. Chai, ¿te has desmayado? Puede, no sé, da igual. Mira esto. Test de precisión iniciado. Sigo necesitando más datos. Ah, ha explotado. Eso no estaba previsto. Ping, ping, ping. Lo añadí yo. Fallar le da tanta vergüenza que explota. Inténtalo otra vez. ¿Todo bien? Me estoy cogiendo el truco. Sí. Ah, pom, pom, pom. Vale, vale. Mi código de precisión era perfecto. Lo dudo. Oye, sujeto, bien hecho. Tu regalo te espera en la siguiente sala. Me huele a trampa. Pero ¿y si hay un regalo de verdad? Es muy Spider-Man, ¿eh? ¡Coño! Se va el Devil Within. Bueno, a ver. Como siempre, toca limpiar todo este desastre. El precio del progreso, al parecer. Los ánimos se van a resentir. No veo a la gente de acuerdo. Es raro que nadie haya reclamado, pero debo empezar de cero. Necesitamos conductos más grandes. Estos se atascan enseguida. Alguien podría tropezar y hacerse daño. Podrían denunciarnos. Hay demasiado aceite. Tienes razón. Con tanto aceite la rampa puede resbalar. Pero lo resolveré. Muy bien. Limpia la imagen. Quiero identificar al sujeto de pruebas. No puedo entrar. Está pirateado.
haces, ¡piratéalo! ¿Evergreen? ¿Eres tú? Esta vez no estoy pirateando nada. Como Sansa nos pille tomándonos algo que no sea su bebida energética, se va a enfadar. No quiero que me griten durante mi descanso mensual. Descanso mensual. ¿Comenté que gestionaría el papeleo del seguro? Estoy en ello. Vuelve cuando termine la segunda prueba. Vale. Ay, coño. Llegó mi momento, mi oportunidad para brillar. ¿Qué tendrán pensado para mí esta vez? Madre mía. Hola, querido amigo. Me mandan a la sala de ensayo. ¡Qué ilusión! A ver. Yo que tú saldría corriendo de aquí. ¡Tonterías! Por cierto, tienes una habilidad nueva. Creo que tú la llamas bloqueo. Ah, sí, eso. La cosa empieza a complicarse, pero así es más interesante. Bloquear es la clave para estar al filo de la batalla. Podrás rechazar los ataques y subir tu indicador de ritmo mientras sigues atacando. Pero los bloqueos requieren mucha precisión. Para que funcione hay que pulsar el botón al compás. Creo que necesito practicar. Una guarida con una sala de ensayo sería el lugar ideal para practicar. No pasa nada por fallar de vez en cuando. Ah, bueno. Vale. Por favor, ve al centro de la sala para recoger el premio. ¡Oh! ¡Y se lo ha tragado! Este sujeto es idiota. Qué observador, Sanso. Los drones láser eran de Corsica, pero nadie se mete con mis experimentos. ¡Nadie! Mis criaturas disfrutarán machacándote. Los enemigos normales no señalizarán sus ataques, pero todos pueden bloquearse. Vale. ¡Te tengo! Vale. ¡Tal como quería! ¡Anomalía! ¡Destruye a estos y envía más! Bien. Hostia. Algunos ataques han impactado varias veces. Tiene que bloquearlos todos. Vale, por ahora. Vale, pum. Joder, me van a reventar, ¿eh? ¡Me has impresionado! Veamos lo lejos que puedes llegar. Joder, tío. Necesito vida. ¡Hostia! ¡Para todos! ¡Ay! ¡No me deja abrir la puerta! A ver si te voy a despedir y a darle tu trabajo a esa pirata. Chai, acabo de recibir un mensaje. Usa la ruta alternativa. ¿Qué está pasando aquí? Por una vez estoy tan confundida como tú. La 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 la.
Hostia, no puedo. Ah, vale. Vale, vale, vale. Uy, va. No voy a meter en ninguna puta sala ahora, porque si no me van a reventar. Me han enviado a resolver. Mira, cómo intenta salir. Pero qué bobito es. Pero qué bobito es. Supervi, sujeto de pruebas. Hacía mucho que no veía a nadie en la cámara 3. Pero una cosa. ¿Esto dónde lleva? Ah, vale, esto no lleva a ningún lado. Lleva aquí que me dan cositas. Concentras, lo haces bien. Pero ahora verás lo que es bueno. Son artilugios muy caros. Seguro que... ¡Hazlo! ¡Aquí vamos a ver. Mando yo! ¡Joder! Pa, 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 pa. Basta de preguntas, más enemigos. Yo no los llamaría enemigos, están de nuestra parte. ¡Calla! ¡Joder! ¡En aquí, cojones! ¡Oh! Al brutal. Venga, vamos a por el brutal. Este es uno de los nuevos. Tiene un secretillo escondido. Joder. ¿Continúa? ¿Qué pasa? Los coléricos le forzarán a meterse en un ataque que solo se puede bloquear.
Si bloquea en el momento justo, puede eliminarlo de un solo golpe. Vale. Vale, basta de pruebas. Te has ganado mi respeto, seas quien seas. Tenemos datos muy útiles sobre los programadores y su obsesión por los datos. Vámonos, hemos terminado. No sé cómo, pero has conseguido sobrevivir. Si con congratulations. En el laboratorio, dimito. Sí, pero ¿quién nos ayudaba desde las sombras con todos los pirateos? Sigo dándole vueltas. A mí no me parecía ayuda, sino un intento de fastidiar a Sanso. ¡Hala! ¿Ha sobrevivido alguien? Yo ya he cumplido. Hostia, qué guapo, tío. ¿Y esto? ¿Cómo sabía que por aquí había algo? ¡Hala! Esta puerta parece sospechosa. ¿Sabemos cómo entrar? Qué raro. No está en ningún mapa. Pero ahora no parece importante. Podemos volver luego. ¡Oh! Vale. Es el tal Sanso, ¿eh? Vaya pieza. Sí, lo ascendieron a jefe de I+D cuando Kale empezó a dirigir la empresa. No cuadra mucho con la imagen que tenía de Vanderbilt. La empresa cambió totalmente de política con él. Pasaron de ayudar al mundo a proteger su billete. Aquí no puedo hacer nada. Bueno. Ah, bueno, sí, venirme por aquí atrás. Y pillar eso. ¿Qué ha pasado? Este era nuestro sujeto de pruebas. Señor Chai. ¿No? Señor Chai, para ti. ¿Es lo que he dicho? Pues vale. Yo soy Sans. Ya, Sanso, jefe de I+D. ¿Eh? ¿Qué? No creas que voy a hacerte la pelota. Te llaman Anomalía. Pero a mí me interesan mucho tus mejoras. Quiero saber más sobre ellas. Ya hemos hecho muchas pruebas, ¿no crees? He visto tus reflejos, pero desconozco tu resistencia. ¡Vamos, dale caña! ¡Basta de cháchara! ¡Toma esto! Joder, hostias. Joder, ¿qué ha pasado? ¡No le vas a hacer ni un rasguño!
¡Soy inútil! ¡Lo has dicho tú! ¡No le hace nada! Intentar razonar con él. Bueno, se ha intentado. Oye, si lo piensas, tú y yo tenemos mucho en común. Ni si... Terminar la misión, creía que no. ¿Qué ha pasado? En capítulos anteriores. Te estaba buscando. ¡Madre mía! No, lo siento, no quería asustarte, pequeño. Las gafas le dan seguridad, señor. Sus planes, jovencito, suelen fracasar. Quizás no posea las dotes de liderazgo que imagina. Mi colega Cinnamon, un psicobot, siempre dice la verdad, aunque duela. Es increíblemente entretenido. ¡Chai, no te mueras! Macarón, supongo. Peppermint. ¡Qué alegría conocerte en persona, al fin! Alguna expresión del señor Macarón me ha causado repulsa. ¿Qué demonios está pasando? Chai, este es Macarón, mi contacto dentro. ¿Tú te infiltraste en los laboratorios? Quería dejar claro quién manda aquí. Pero trabaja para Vandelei. Sí, fui jefe de I+D a las órdenes de Roxanne Vandelei. Luego Kale trajo a su equipo y ahora a Spectra. Un empleado insatisfecho. Pero este sitio es mi vida. Quería hacer algo. Y me di cuenta de que puedo hacerlo. Desde dentro. Pues debería hacer algo más aparte de criticar a Sanso. Cierto, contamos con una pirata particular. Pensaba en una solución no violenta. ¿Para los robots que han intentado matarme? Esto es muy importante, Macarón. Hay que tener iniciativa. Pero pelear no es lo mío. ¿Y por qué tienes un saco de boxeo? Porque el trabajo a veces me estresa. Es duro saber quién me lo quitó todo. ¿Te refieres a...? ¡Sanso! Ese muro está hecho de blindaje Z. Oh, no. ¿Así que tendré que pelear? Creo que sí, señor. No quiero pelear.
Chai, antes de salir, ¿podemos hablar un momento? Qué bueno, tío. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.